Sí, no me toca, pero sí, bueno. Bueno, mira, ¿vale? Bueno, Juanmi, importantísimo cerrar el año de esta forma, y más sobre todo porque el equipo, pues, físicamente no está en su mejor momento, estáis todavía en un proceso de recuperación, además habéis acumulado muchos minutos de juego con tantos segundos largos, y demostrar que contra un rival que venía tan en forma y mentalmente tan bien, pues hoy habéis dado un golpe encima de la mesa. Sí, estoy muy contento con el equipo porque estamos demostrando que somos un equipo cohesionado, que somos un equipo que se lleva bien y que le gusta trabajar juntos en el campo y que lucha juntos. Entonces eso es lo que me llevo de estos tres partidos, que con todas las dificultades que se nos han puesto, con los casos que hemos tenido de coronavirus, más los que se han tenido que confinar igualmente, hemos sabido sacarlo y hemos tirado de esa pequeña calidad que podemos tener cada uno y lo hemos juntado y hemos hecho estos dos partidos ganados. Mira, de todo lo malo que tiene el tema este del COVID, que habéis estado un tiempo cerrados, la parte buena es que os ha venido prácticamente en vacaciones, que habéis salvado la papeleta como habéis podido estos tres partidos, cuatro, y ahora sí que vais a tener un tiempo para descansar y recuperar. Sí, ahora estamos pensando en recuperarnos físicamente, en hacer las pesas bien, que es que lo que más notamos es eso, lo que más notamos es que tenemos flojera, como se dice en Andalucía, mucha flojera, y necesitamos estar fuerte otra vez, porque nosotros somos un equipo que bueno, para estar arriba tenemos que estar fuerte, tenemos que estar bien físicamente, porque contra los equipos de alto de la tabla tenemos que jugar así, con mucha fuerza y con mucha energía. ¿Crees que, aparte de como hoy ha sido un derbi, es una motivación más que os ha hecho sobreponeros al cansancio? Sí, siempre los derbis baleares son fuertes, sobre todo el de aquí de Mallorca, jugamos contra Manacor, que el viaje es mínimo, entonces estamos. Al final hemos estado igual físicamente porque ellos venían de otro partido igualmente. Así que, bueno, sí que ha sido una motivación más, pero nosotros estábamos muy concentrados para estar bien nosotros, porque no nos podíamos centrar demasiado en el otro equipo, porque, claro, teniendo tantos problemas nosotros, primero tenemos que solventarlos eso y después ya por el otro. ¿Y cómo puntuarías al equipo este final de año? Dentro de lo que cabe decir, bajando el listón por lo que hemos pasado, alto. Alto porque hemos ganado dos partidos de tres, después de haber pasado dos semanas sin entrenar nada. Es decir, los que hemos tenido el coronavirus, hemos hecho una tarde un poco de toque de pelota y hemos viajado. Entonces, contando con eso, es bastante alto. Una buena recuperación.